Ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de conversación. ¿De qué más puede ser este espacio? ¿Cómo lo definirías de chiste. Tú? ¿Chiste? No, de pura información, pura actualidad, información. Seriedad. Música, un poquito, si vamos como adelantando lo que viene. En fin. Novedades, reflexión. Hoy día tenemos además un invitado muy interesante. Bueno, uno no debería presentar a los invitados porque se pueden caer, billeta, pero me voy a jugar. ¿Y si nos cae? No, me voy a jugar. Bueno. Va a venir Juan Luis Osa, que es historiador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque vamos a hablar sobre este proyecto del Museo de la Democracia o de la Transición. Él ha participado en unas comisiones muy preliminares, pero dejemos que Juan Luis nos explique de qué se trata y cómo se puede conceptualizar. Yo creo que sí, yo creo que no le va a gustar nada esto que lo estamos presentando como de la democracia o de la transición. No sé. Bueno, le vamos a preguntar. Pero hay cosas de la actualidad, no solamente de proyectos, de la actualidad candente hoy. Oye, bochorno ciudadano, ¿eh? ¿Cierto? Sí, que... Sí, está compleja la cosa en Ciudadanos, este partido que, acordémonos que hasta el CERVEL lo había disuelto. Por poca presencia. Bueno, y se juntó con otro partido chiquitito que se llama Todos y se armó esto Ciudadanos está Somos Todos. La tole ahí adentro con la elección y tan de chicos como partido y tan dividido. Uno pensara, si esto fuera un partido de los grandes, sería francamente una guerra civil, pero esto es una pelea muy, muy aguda y de dos partidos, y un partido muy chiquitito, o sea, es la mini fracción de un pedazo que en general o en total es bastante menor. Vamos a tratar de conversar con alguno de sus protagonistas para entender más qué es lo que ocurrió aquí. Elecciones fallidas el fin de semana. Exactamente. ¿Y qué más vamos a conversar, Matías del Río? Tenemos muchos temas por delante. Exacto. Bueno, la muerte de Andrés Elwin, que ocurrió en esta madrugada y con una tarde... no me he fijado, pero estaba agendado para la tarde visitas de Eduardo Frei a la Capilla Ardiente o al Salón de Honor del Congreso con Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera. No estoy atento si ya se habrán producido o a esta hora estarán por producirse, pero era la agenda de la tarde de un hombre muy simbólico, el diputado más simbólico probablemente. Así es. Desde el regreso a la democracia en la recuperación de la democracia. Es uno de los 13. Quedan pocos vivos de los 13, ¿eh? Quedan pocos vivos. ¿Queda vivo? Queda vivo, a ver, queda Renán Fuentealba, queda vivo don Sergio Saavedra. ¿Sabes quién es? No. El papá de la Consuelo. ¿En serio? Sí, señor. Mira. Andrés Elwin murió esta madrugada. Entiendo que son 4. Belisario Velasco. Verdad. Y me parece que me falta uno. Murió Claudio Huepe. En fin, allí hay un grupo de 13 demócratas cristianos que no apoyaron al golpe. Desde el día cero estuvieron en contra de esta carta. Mucha valentía esta carta en rechazo a lo que había ocurrido el 11 de septiembre del 73. Oye, la esperada citación a declarar del arzobispo de Sati se corrió. Ya. Fue cancelada, iba a ser mañana. Había mucha expectación en torno a eso, pero esta tarde el Ministerio Público informó que había sido postergada hasta nuevo aviso, no se sabe aún la fecha, por diligencias que no han sido procesadas por el Ministerio Público ni entregadas a la defensa del cardenal. Esa es la suspensión por la cual se tomó esta decisión. O sea, esa es la decisión por la cual se tomó esta suspensión. Y en el deporte, lo indignante que resultó, el desaire, como se le ha mencionado, que se le hizo a Leonel en el estadio al ir a ver a la U. Lo vamos a comentar también. Sí. Y también los aspirantes a mejores jugadores de la última temporada, jugadores del año en la UEFA, solo te voy a decir que son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. Jugador del Liverpool. ¿Te gusta cocinar? Sí, pero le pego poco. Ah, pero me gusta porque me desconcentro, se mezclan las cosas, se me olvida si ya eché o no le eché y nada, un desastre. Entonces no va a poder postular a este cargo. ¿Cuál? Porque la reina Isabel busca ayudante de cocina para Buckingham Palace. Ah, bueno, pero... Pero te digo, bueno, lo mejor es que no se está pidiendo experiencia en el currículum. No requiere experiencia, pero me imagino que requiere cierta destreza. Entonces, si te dan vuelta los tarros en la mitad, no... No se me dan vuelta los tarros. No es tan posible que quede, Matías. No es lo mío. No, tampoco tengo ese talento.
pero tienes muchos otros. Muchas gracias, eso esperabas. Siempre digo eso, ¿cierto?, para que me respondan esto, para quedar tranquilo. Fishing for compliments. Muchísimas gracias, José Echea. Vamos a dar inicio entonces a este programa, pero vamos con los titulares de inmediato para luego ir con los temas. Vamos. El arzobispado aseguró que la declaración del cardenal Ricardo Sati fijada para mañana fue suspendida. Según la información entregada por la arquidiócesis que encabeza el presbítero, existen antecedentes que no han sido procesados por el Ministerio Público ni entregados a la defensa. El canciller Roberto Ampuero aseguró que Chile conversa con otros países para llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la idea es presentar una acción conjunta para que se investiguen los casos de violaciones a los derechos humanos. Un programa de televisión argentina difundió imágenes de una propiedad de la familia Kirchner en Río Gallegos, en la que se construyó una bóveda donde podrían haber ocultado dinero producto de la corrupción. Las imágenes serán entregadas hoy a la justicia trascendina. Y en el deporte, Lionel Messi quedó fuera de la lista de nominados al mejor jugador del año de la UEFA. Los tres finalistas fueron Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo. Y el ganador será comunicado oficialmente el 30 de agosto durante el sorteo de la Champions League en Mónaco. Muchas gracias, Kike Llevar, por esos titulares. Y nos vamos derechito a lo que ocurrió este fin de semana en las elecciones del partido Ciudadanos. Así es. Ciudadanos somos todos. Sí, pero parece que no son nada todos. No, pero ese es el nombre, ¿no? Es así como lograron sobrevivir a las últimas elecciones, dadas los requisitos que pedía el servicio electoral, la ley de partidos políticos. Está encarnizada la lucha interna. Se veía venir muy brígida. Sí, se veía. Muy, muy brígida. Y la cosa es que no las expectativas de eso no bajaron, porque la verdad que, de hecho, todavía no se resuelve. No se ha resuelto porque, a ver, había tres listas compitiendo para la elección interna. Las dos más fuertes eran la que encabezaba Andrés Velasco, cuya candidata es María Ignacia Gómez, y la otra más fuerte es la que tenía a Juan José Santa Cruz. Ambos antes, en la formación de este partido, ambos son fundadores, eran cercanos, después de un tiempo se distanciaron y ahora están disputando hicieron una votación electrónica, pero con acusaciones de fraude. Sí, mediante suplantación de identidad. Otro que se arrancó con las llaves de la urna. De que hay votos, que hay más votos que personas, que hay votos que son casualmente, porque esto es electrónico, de un mismo IP, muchos votos en determinados. Hay celulares o acusaciones de que hay celulares de prepago comprados o usados únicamente para este evento. Pero conversemos con uno de sus protagonistas, ¿te parece? Me parece. El ex candidato a senador y ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Andrés, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás? ¿Aló? Andrés. Hola, Andrés. Oye, me permiten una mínima precisión. No hay que hacer escuchar todo lo que decía la José recién, pero creo haber escuchado que yo disputaba esta elección. Yo no disputo nada, voy en ninguna lista. Yo dije que... No soy candidato a nada, soy expresidente, pero hace varios meses ya que no soy presidente de Ciudadanos. Yo dije que apoyaba más expresando su parecer nomás. Yo dije que apoyaba a María Ignacia Gómez, que ella era la candidata a presidente. Bueno. Es que yo creo que no ha faltado machismo en esta elección de muchas personas que quieren dibujarla como una contienda entre un candidato y yo, y claramente en este caso hay una candidata y yo la apoyo. Antes de entrar un segundo a lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, Andrés Velasco, ¿qué es lo que hay en disputa más allá de quién dirige el partido? ¿Cuáles son las facciones? ¿Es entrar o no al gobierno? ¿Es más a la derecha, más en el centro izquierda? ¿Eso es lo que está en juego o me equivoco? Es una buena pregunta, porque ha estado tan repleta de acusaciones en esta campaña y descalificaciones personales, ciertamente no de parte nuestra, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no ha habido más discusión de asuntos de fondo y menos ataques personales? Pero bueno, ese ya es un dato de la causa. Yo creo que quiero pensar que la gente que está en este partido todo más o menos comparte una orientación general, pero hay diferencias de estrategia política. Es bien evidente que hubo un grupo que en un momento apoyó a Sebastián Piñera y que, aunque hoy día no lo reconozcan, han coqueteado con la idea de entrar a Chile Vamos. Y hay un grupo, que yo creo que es mayoritario dentro del partido, que no ve con buenos ojos esa postura y que al revés,
Mira, partidario va a ser lo que siempre le prometimos a la gente. Yo me paré en muchas esquinas de Chile buscando firmas, y una de las cosas que le decíamos a la gente, o sea, la gente pregunta, bueno, ¿y por qué diablos haría yo de firmar por un partido político? Y una de las propuestas que siempre se hizo fue, vamos a formar algo distinto, ajeno a las coaliciones tradicionales, más cercano al centro político que en Chile está tan debilitado y que no está plenamente representado ni en Chile Vamos ni tampoco en la antigua Nueva Mayoría. Entonces, la postura del grupo que hoy día apoya a Ignacia Gómez es muy sencilla. Cumplámosle a la gente, a esa gente a quienes le prometimos trabajar por formar una nueva alternativa. Bueno, hagamos lo que dijimos en su momento. Andrés Velasco, la contienda al interior de Ciudadanos por esta nueva directiva claramente se salió de madre, por así decirlo, durante este fin de semana. Estoy viendo aquí, revisando, hemos visto declaraciones, por ejemplo, en la lista contraria hablan del Velasco Gate, haciendo alusión a votos que no estarían bien habidos de alguna manera. Si ustedes logran ganar, o si ellos logran ganar finalmente, ¿cómo se va a convivir en un partido que además es pequeño, no es mucha gente la que hay adentro? ¿Cómo van a convivir después de algo así? Antes de eso, José, permíteme que comente y responda, no a tus dichos, sino que a ese tipo de afirmaciones que se han hecho. Ese rótulo, esa etiqueta que algunos han usado en las redes sociales es tan inexacta, tan incorrecta, tan descalificatoria, que yo no voy a entrar en el fondo, pero te quiero decir una cosa. La lista de los votantes cuyos votos han sido cuestionadas la entregó eVoting. Y en esa lista no hay un votante que tenga ningún vínculo con la lista de Ignacia Gómez. Y sin embargo, en esa lista de votantes objetados por comportamientos anómalos, hay dos candidatos de la otra lista, incluyendo un candidato a vicepresidente nacional y una candidata al Consejo Regional de Los Lagos. Por lo tanto, creo yo que está aquí muy claro de quién son las acciones que están en tela de juicio. Yo no quiero emitir un pronunciamiento definitivo porque esa es la pega que tiene que hacer el Tribunal Supremo, pero claramente la lista cuyos candidatos han aparecido bajo cuestionamiento no es la lista que yo apoyo ni de lejos. La lista cuyos candidatos aparecen con votos cuestionados, como te digo, es otra lista. ¿Y por qué? Ahora, no, perdona, lo otro que te preguntaba, ¿cómo después se puede convivir en un partido en que son pocos y con este nivel de enfrentamiento? Te quiero decir bien de corazón, yo nunca esperé un nivel de enfrentamiento así, y tengo la conciencia muy tranquila respecto a no haber participado nunca de ese tipo de descalificaciones. ¿Y por qué se llegó a esto? Y por lo tanto, y me duelen, los lamentos, siento que muchos hemos recibido un tratamiento bastante violento, de violencia verbal inusitada, de afirmaciones como la que tú acabas de mencionar, que no tienen pero ni el más remoto sustento en la realidad. Así es que mi primera reacción, más que hablar del futuro, José, es compartir un profundo pesar, una sensación de dolor frente a este tipo de cosas que yo no las habría esperado, ciertamente no de personas con quienes trabajamos juntos para formar un partido. ¿Pero en qué minuto se rompió, se quebró por completo esta relación, Andrés? Porque eran fundadores de Ciudadanos, estabas tú, pero también estaba Juan José sí. Santa Cruz, Jorge Razzurri, de quien el Twitter que yo estaba leyendo recién, iba a ser candidato a Ciudadanos por la quinta región, y de repente se fragmentó este grupo por completo y estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que habría que preguntarle eso, José, a las personas que hacen ese tipo de afirmaciones, porque yo te invito a que tú leas el Twitter de las redes sociales y por lo menos de mi lado y de la gente que apoya a Ignacia Gómez, no vas a ver nunca afirmaciones de ese tipo, ese tono, esa manera de referirse a otras personas. Por lo tanto, yo no me siento partícipe de ese quiebre, yo me siento víctima de ese quiebre. Y más allá de las diferencias políticas que natural que haya, y claro, las hay, son las que yo le respondía recién cuando Matías lo preguntaba, yo creo que las diferencias políticas son una cosa, los ataques personales son otra, y yo ciertamente de lo segundo no me siento parte, no me gusta
no lo quiero para mi partido. Ha habido irregularidades detectadas por eVoting, que es la empresa tecnológica que permite, da sustento y respaldo a esta votación. Irregularidades, entiendo, y me corrige Andrés Velasco si es que me equivoco o me aporta más detalles, que tiene que ver con en un IP, porque esto es, a ver, aquí le llega a la persona, le llega a su teléfono, su teléfono celular, una clave, con eso entra a un computador y vota. Desde ese computador, que es un IP, uno puede tener uno, dos, tres, cuatro votos, pero entiendo que hay un grupo importante de votos desde el mismo IP, en una misma hora o en un tiempo muy acotado. Y al teléfono que le llegan esas claves también son teléfonos no de uso frecuente, sino de prepagos que nadie responde cuando uno los llama. Es decir, aparentemente alguien compró especialmente esos teléfonos para esta votación. Más o menos, ¿por ahí van las irregularidades detectadas? Por ahí va la cosa. Y antes de entrar más en detalle, déjame clarificar un punto que es bien importante. Estas irregularidades o anomalías, como tú quieras llamarlas, ni las detectamos quienes estamos apoyando la lista de Ignacia Gómez, ni fuimos los primeros en levantar el dedo para hacerlas ver. Fue la misma empresa, como tú dijiste, y eso es re importante, en tres comunicados distintos. Ahora ahora dice que no hay fraude, ¿eh? Creo que hay dos, dame un segundito, creo que hay dos tipos de fenómenos bien distintos. Hay un tipo de fenómeno que tiene que ver con lo que Matías describía al final. No es permisible, porque el voto tiene que ser, ¿no es cierto?, personal, individual, secreto. En los mismos estatutos de ciudadanos y las normas electorales que se entregaron antes de la elección dejaban muy en claro que no puede haber más de 10 votantes por IP. Eso está por escrito. Porque, claro, si hay 7 personas en un hogar, que personas voten a distinto tiempo para el papá, la mamá, los niños, la tía, la abuelita, perfecto. Pero cuando tú tienes 15, 20, 30 y hasta 49 personas votando en un mismo lugar, están transgrediendo una norma. Hay una regla explícita de que no se pueden hacer votatones y que no pueden exceder las 10 personas los usuarios de un IP. Eso está por escrito y esa norma ha sido violada en decenas de oportunidades. Eso es lo primero. Ahora, hay un patrón también más grave que tiene que ver con lo que mencionaba recién Matías, con estos teléfonos con números correlativos que sugieren que hay chips que han sido comprados ex profeso para ese propósito. Y ocurre lo siguiente, hay personas que se han metido al computador, han digitado su root y el computador le dice, no, si usted ya votó. Bueno, hemos empezado a ver cuándo ese voto habría sido emitido y en varios casos ha sido emitido a las 3 de la mañana o a las 3 y media de la mañana en grupos grandes de votos que curiosamente son emitidos del mismo lugar a las 3 de la mañana. Ahora, Andrés, coinciden esos números. Esta mañana que ha sido muy repetida en la prensa, eso parece una suplantación de identidad, o sea, parece que alguien tenía el carnet de identidad y el número de serie, el carnet de identidad de ese votante y votó por él, y eso realmente es preocupante. ¿Y cómo lo van a dilucidar? Porque, no, perdón, tú dices, José, antes que la empresa dice que no hay fraude. La empresa dice hoy día, la Tercera PM, Mario Novoa, gerente comercial, dice que hasta ahora no tiene ningún antecedente como para decir que hubiese aquí un fraude. Dice, la verdad es que no hablaría de fraude en la medida que es una determinación que alguien tendría que calificar. Con la información que tenemos, no podríamos decir que hay fraude. Ha habido comportamientos inusuales y el tribunal ha ido determinando qué hacer. Claro, y eso yo lo comparto 1000%. ¿Qué está diciendo Mario Novoa, que por lo demás es una persona muy calificada? Primero, que la determinación de si hay fraude o no hay fraude no le corresponde a la empresa, le corresponde al tribunal. O sea, él lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo. ¿Y por qué el tribunal? ¿Por qué no abre las urnas? Porque ayer decían que una de las acusaciones de la lista contraria a Ignacia Gómez era que Esteban Ovalle, quien es miembro del tribunal y es más cercano a Ignacia Gómez, se había ido con la llave y no quería abrir la urna. Es que eso de nuevo no tiene ningún gollete, no tiene ningún sustento en la realidad. Primero que nada, son 3 los miembros del tribunal, es decir, la mayoría del tribunal, 3, que no han estado disponibles para abrir la urna, por una razón muy sencilla.
porque tú solo puedes identificar y extraer votos inválidos antes de abrir la urna, y una vez que abres la urna, eso se vuelve imposible. Por lo tanto, yo, y se vuelve imposible por una razón muy sencilla, porque todos los votos se mezclan. De otro modo, tú sabrías quién votó por qué candidato y la privacidad del voto se perdería. El protocolo de la empresa para garantizar la privacidad y el secreto del voto establece que si tú tienes sospechas de que hay votos que sean inválidos, tienes que extraerlo antes y no después. Por lo tanto, yo la pregunta que yo plantearía a José es exactamente la contraria. ¿Por qué hay personas que dilatan innecesariamente la apertura de la urna oponiéndose a extraer los votos que han sido identificados como irregulares, llenos de anomalías? Ponle tú el título que quieras. De hecho, ya el Tribunal Supremo estuvo disponible para sacar 169 votos. ¿Sí? Y la pregunta es por qué, que estaban contenidos en el primer informe de la empresa, hay informes posteriores de la empresa, y lo que nosotros decimos, bueno, aplique a estos informes posteriores el mismo criterio que aplicó al primer informe, extraiga estos votos que son irregulares y sospechosos, y en ese momento se abre la urna y se acaba el problema. Eso se podría hacer en 5 minutos, pero lamentablemente no, esa disposición no existió. ¿Y cómo se, en qué va a terminar todo esto, Andrés Velasco? Porque no tiene mucha cara de encontrar un camino común, ¿no? Mira, primero que nada, yo espero que lo que puede terminar en este instante son los ataques y las descalificaciones, porque eso le añade una veta especialmente fea y dolorosa a este asunto, que ya de por sí es complicado. Lo segundo es que esto está en manos del Tribunal Supremo, y yo aquí quiero ser cuidadoso porque no quiero que me digan que ni lo estoy pauteando ni estoy indicando qué van a hacer. Ellos han tenido varias reuniones, me imagino que tendrán las reuniones necesarias que sea pertinente. Otra alternativa es que si resulta que corren los plazos o que no hay un acuerdo, bueno, por ejemplo, le podríamos pedir al CERVEL, que es el organismo fiscalizador, que ellos dictaminen, o si el CERVEL estima que lo correcto es que el TRICEL dictamine, también es una posibilidad. Obviamente nosotros preferiríamos que sea el propio órgano del partido, el Tribunal Supremo, el que corte este queque, pero si por alguna razón eso es posible, bueno, en Chile hay instituciones y habrá que echar manos a instituciones. Bien, pues Andrés Velasco. No, la sí, última pregunta, una reflexión que no puedo evitar. ¿Cómo ve usted hoy día estar pasando por esta situación cuando usted fue una persona que públicamente emplazó siempre a los partidos tradicionales criticando las malas prácticas, y hoy día se ve enfrentado a una situación de votos anómalos en la primera votación de su partido? ¿Cómo lo ve en lo personal? ¿Cómo lo veo? Lo veo mal. Es decir, yo creo que haber sido consistente en oponerme a esas prácticas ocurran donde ocurran, y por eso lo hice cuando vi malas prácticas en otros partidos, y por eso estoy teniendo esta conversación y haciendo público estos problemas al interior de mi propio partido. No podría haber quedado callado en este caso, ¿no es cierto? Y haber tolerado este tipo de situaciones en el Partido Ciudadano, pero me parecería que eso es lo incorrecto, y por eso, arriesgándome a que me critiquen por redes sociales o donde sea, digo lo que digo y planteo en público estas observaciones que la empresa eVoting hizo en privado, y claro, lo hago con la guata apretada y con bastante dolor, pero bueno, hay que decir lo que hay que decir nomás. Yo soy el primero en lamentar que estemos viendo este tipo de cosas, la verdad que nunca me las imaginé, pero bueno, ahí están. Bien, pues, gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés Velasco, por conversar con nosotros aquí en Nada Al Personal. Revés. Chau, chau. Que estés bien. Gracias a ustedes. Chau. Está dura la cosa, Ciudadanos. Sí, muy complicada. Está bien pero, compleja. Pero y es muy importante que esto se aclare, no solo por el bien de Ciudadanos, sino porque probablemente esta tecnología del e-voting que sí, ya se utilizó tiene que quedar súper clara de qué sirve, cómo porque sirve. Porque si no, las perspectivas de voto electrónico en el futuro se ven bastante mermadas. Estamos en Duna, esto es Nada Personal. Y vamos al deporte rápidamente. La Universidad de Chile aclara y se excusa de alguna manera al desaire a Leonel, al gran Leonel Sánchez. Se ocurrió en el Nacional, esto en la previa del partido entre la U y O'Higgins de Rancagua,
que ganó la U y se viralizó un video, ¿no? Es decir, yo leí, la verdad que no vi el video porque lo tuve a mano en un momento que no lo pude ver y después se me perdió, pero he leído lo que sucedió porque es preocupante que ocurra esto. Hoy día en la segunda venía una historia, por ejemplo, con a propósito de los grandes héroes, digamos, de nuestro fútbol y de nuestro país, más que el fútbol, es una historia de Don Elías, la vida que está llevando Concon. A mí me interesó mucho, me interesa mucho lo que le pasa a Don Elías Ricardo Figueroa Brander, me interesa mucho lo que le ocurre a Don Leonel Sánchez. Y sobre todo en una cancha de fútbol y en un estadio, ver que a Leonel Sánchez le hacen lo que le hicieron, que le impidan, que lo obstaculicen. Debería estar preocupado Leonel Sánchez de que llegue a la orilla de la puerta del Nacional, que él decida bajarse, que le pongan una alfombra. Así se trata gente como Leonel Sánchez. Ahora, no creo, y la verdad que no tengo ningún antecedente para que me haga pensar que es la Universidad de Chile, o los regentes de la Universidad de Chile ahora, los concesionarios, los que hayan hecho esto. Más bien debe ser probablemente un descuido, una mala organización, algún tipo que se pasó de rosca o que no conocía a Leonel, no sabía de quién estábamos hablando. Pero sí, es que hay que lavarse la boca un poquito para hablar de Leonel Sánchez. Momento. Con Jaón Gringo. Y con Jaón Gringo, pues. Así que bueno, la U lo corrigió a tiempo. Y dice que no va a volver a pasar, que se hicieron las investigaciones del caso. Las disculpas fueron ofrecidas oportunamente y de manera personal a Leonel. Y bueno, se le entregó una tarjeta, una credencial, no solo para entrar gratis, sino que para entrar acompañado. Por lo tanto, se corrige y se corrige de una muy buena manera. Leonel no solamente le dio al fútbol chileno, a la U, jugó en Colo-Colo también. Leonel jugó en Colo-Colo, no sé si una temporada, no sé si a préstamo, no me acuerdo bien, para ser franco, pero vistió la camiseta de Colo-Colo, igual que el Sapo Livingston, Católica, también jugó en Colo-Colo. Bueno, Leonel va semana a semana a ver a la U. Ahora, el Leonel Sánchez, yo lo perdono, pero va a ver a la U semana a semana. Sí, no, sí, incluso los héroes pueden tener mal gusto, pero en fin, nadie es perfecto, ni Leonel, no, fuera de toda broma. Un tipo que además es muy leal a su equipo, a su institución. Es muy feo lo que le pasó, pero por suerte está corregido de parte de la Universidad de Chile. No nos queda más tiempo, pero solo yo le voy a adelantar. Sí, nos tenemos que ir a la tanda ya. Sí, porque tenemos un invitado. Llegó el invitado, ¿eh? Llegó. Tú tenías susto que no llegara, llegó. Menos mal, aquí está, lo estoy viendo. Ya, pero en todo caso, ya. Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, los jugadores de Liverpool, los tres candidatos a mejor jugador del año de la UEFA. Bien, pues, mira, ochentero, los 80. Total. Totalmente los 80, arte y cultura, los 80 va a ser hoy el capítulo de Sintonía Crónica y con Material Girls. Saludemos a nuestros auspiciadores. Por favor. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Y su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información en senator-international.com o en contacto a @senatorchile.cl. Descubre el nuevo proyecto Riesco Leguía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. ¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumulas dólares premio y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. ¡Qué bueno ser del Chile, Banco de Chile, el Banco de Chile! Un experto en carne sabe que el fuego no solo enciende la parrilla, también lo encienden las anécdotas, las risas y la compañía. El fuego se aviva con una buena carne y mejor aún si se corta con cuchara. Cuando los expertos en carnes descubren la magia de compartir, se convierten en leyenda. Totus, expertos en carnes. Invierte en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura. Solo una botella con un sello distintivo puede contener un vino único con más de 140 años de tradición y es conocido como Tarapacá Gran Reserva, el Gran Reserva de Chile. Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. En Cuprum llevan más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones, porque hay cosas que no pueden esperar. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Visa te invita con un 2x1 en tu entrada a Casa Fuá. Ven y conoce las últimas tendencias en diseño y decoración en Casa Fuá. Disfrútalo en Centro Cultural Monte Carmelo, Bellavista 0594, Providencia. Visa, ¿dónde quieres estar? Porque seguir imaginándote conducir un Porsche... ¿Para qué? Perdón, seguir imaginándote conducir un Porsche... Si con la gran venta especial ahora puede ser tuyo, visita Porsche Center Santiago durante todo agosto y aprovecha las oportunidades y ofertas en su completa gama de autos nuevos y usados. Ya sabes, deja de soñar y súbete a tu nuevo Porsche. Vamos a la tanda, Matías. Pausa y volvemos. Esto es Nada Personal. Tuna. Sura, nuevamente es premiada por Morningstar, este año como mejor administradora de renta fija, reconociendo así una vez más a Administradora General de Fondos Sura como una empresa líder en inversiones en Chile. Invierte en Sura. Morningstar Fund Awards 2018. Derechos reservados. Reconocimientos otorgados a Administradora General de Fondos Sura S.A. en la categoría Mejor Administradora General de Fondos de Renta Fija. Infórmese sobre las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables. En Cuprum, no te diremos lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. Saber hoy cuál será tu pensión es importante para tomar buenas decisiones. Por eso, aunque no siempre sean buenas noticias, en Cuprum te diremos si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar para alcanzar la pensión que quieres e incluso si no han pagado tus cotizaciones. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión. Solo una botella con un sello distintivo puede contener un vino que expresa un terroir único en el Valle del Maipo. Un vino que durante 140 años ha mantenido una calidad incomparable y es conocido como Tarapacá Gran Reserva, el Gran Reserva de Chile. Promovemos un consumo responsable, disfrute y bebe bien. Producto para mayores de 18 años. El tiempo no pasa para un Porsche. Porque no hay Porsche viejos, sino nuevos propietarios, es que queremos invitarte a conocerlos. Visítenos en Porsche Center Santiago o www.porscheapproved.cl y aprovecha esta venta especial con bonos de fábrica y garantía extendida en todos sus modelos. Porsche, una marca de Ditec Automóviles. Sabemos que te gusta estar al día con lo último en diseño, que te encanta marcar tendencias en la decoración de tu espacio y lucirte cada vez que tienes invitados, sorprenderlos, ser único. Por eso te invitamos a visitar Casa FOA, la muestra de diseño, arquitectura y decoración más importante de Chile. ¿Tú quieres ver lo mejor en diseño y decoración? Visa te invita con un 2x1 en la entrada a Casa FOA. Disfrútalo en Centro Cultural Monte Carmelo, Bellavista 0594, Providencia. Visa, donde quieras estar. Conoce más en visa.cl. Soy Héctor Soto y esta noche y todas las noches los invito para que conversemos, discutamos y nos riamos un poco de lo que pasa y de lo que no pasa en Chile y en el mundo, en política y en economía, en cine y en literatura, como siempre en Terapia Chilensis. Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene más de 30 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodega, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora. Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. ¿Necesita optimizar en tiempo y costos sus envíos aéreos y marítimos desde Miami hacia Chile? Senator International Chile y sus más de 8 oficinas en Estados Unidos cuentan con consolidados aéreos diarios y salidas semanales vía marítima desde Miami y están perfectamente capacitados para entregar un alto estándar en servicios y costos muy competitivos. Más información, senator-international.com. Contacto @senatorchile.cl o llámenos a nuestra central 2-23-64-4000. A simple vista parece ser una ventana, pero no es cualquier ventana. Es la vitrina para un gran paisaje, el paisaje que podrías tener para toda tu vida.
Viñas de Chicureo de Indesa es la unión perfecta entre la arquitectura de Gonzalo Mardones y el paisajismo de Juan Grimm. Ven a conocer nuestros 4 diseños de casas. Hay una esperando para ti. Conocer Viñas de Chicureo es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad. Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les da la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios. Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile. Compra en totus.cl y recibe en la puerta de tu casa. Prueba nuestro despacho programado. Elige el día y el rango horario en que quieres que llegue tu pedido. O haz tu pedido hasta las 14 horas y recibe el mismo día. También puedes comprar con despacho Totus Express y recibir en 90, 120 o 150 minutos. O elige retirar en tienda cuando tú quieras. Conoce todos nuestros tipos de despacho, términos y condiciones en www.totus.cl. ¿Ya compraste en totus.cl? Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna. Sí. ¿Vamos a los titulares, Matías? Por supuesto, vamos con los titulares de inmediato. Quique. Vamos. La vocera de gobierno acusó un desorden imperdonable en el gobierno anterior tras una auditoría que detectó cuentas por cobrar por 4,2 billones. La ministra Pérez indicó que seguirán investigando para tener la información del daño que eventualmente se ha hecho al patrimonio del fisco y con eso ver las acciones que se pueden tomar. Marco Enrique Sominami fue formalizado esta mañana por delitos tributarios reiterados en la arista chilena del caso Lavallato y quedó con firma mensual. Tras ser imputado, el ex candidato presidencial aseguró que se llega a conclusiones erróneas porque se parte de supuestos erróneos. El gobierno de Brasil rechazó una nueva solicitud de cerrar la frontera con Venezuela. El ministro Sergio Echegoyen cuestionó la petición hecha por las autoridades del estado de Roraima en medio de la tensión generada tras un ataque a inmigrantes ocurridos el pasado sábado. Y en el deporte, Nicolás Jarry bajó 5 puntos en el ranking ATP y hoy vuelve a las canchas en el torneo de Winston-Salem. La mejor raqueta nacional se ubicó en el puesto 47 tras las 2 semanas que estuvo sin actuar. En Estados Unidos enfrentará al italiano Andrea Chepi, con quien nunca se ha medido. Bien, Quique, muchas gracias. Muchas gracias, Quique, por esos titulares. Y estamos tenemos con invitado, sí. Gran ahí, invitado. Sí, pues muy tan buenos los invitados en esta radio, ¿eh? Nos pasamos. Sí, no, es que el nivel de producción ha subido mucho. Tremendo, sí, sí, tremendo. Sí. Es que, claro, hay ganchos que atraen buenos invitados. Hay mentes nuevas, pensantes. Sí. En fin, José, adelante, por favor, preséntalo. Sí, pues estamos aquí con Juan Luis Osa. Él es historiador, es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y está aquí para hablar de museos de memoria de democracia. Museo de la democracia, básicamente. Así es. Juan Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú estás trabajando ya en este proyecto del Museo de la Democracia? No, porque no existe un proyecto del Museo de ¿no la existe? Democracia. ¿No existe? No. Así es. Juan Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú estás trabajando ya en este proyecto del Museo de la Democracia? No, porque no existe un proyecto del Museo de ¿no la existe? Democracia. No existe. No. Hasta donde yo sé, no existe en la práctica. El presidente Piñera, me comentó, en la entrevista, ¿no? Que yo me junté con él, digamos, en la entrevista me habló de un proyecto. El proyecto será... Imaginé yo que estaban trabajando en el proyecto. Pero hasta el momento yo no he sido invitado a participar. Sí participé de una comisión preliminar que se reunió entre, creo, agosto del año pasado y enero de este año. Y ahí sacamos algunas conclusiones respecto a lo que pensamos debería ser un museo de la democracia, cuáles deberían ser los conceptos a estudiar, qué tipo de problemas deberían enfatizarse, yeah, etcétera. Pero desde entonces yo no he sabido absolutamente nada y no sé en qué está oficialmente. ¿Quién más estaba en ese comité o comisión? Esa comisión la presidía Lucía Santa Cruz, estaba Joaquín Fermandoá, David Gallagher, Rosario Willumsen, Mauricio Rojas, Jimena Cruzat. Jimena Cruzat y yo, éramos 6. Ya, perfecto. Pero, ¿y usted, esta es una comisión que nace a partir, según tengo entendido, algo leímos hoy día, la tercera, a partir de una idea que había planteado Cristian Larroulé,
salía publicada en Mercurio por ahí por julio del año pasado, en que hablaban de esta idea de hacer un museo de la democracia, más enfocado a un museo de la transición, o sea, más bien de la historia reciente. Efectivamente. ¿De ahí parte la idea de hacer esta comisión de historiadores que generaran una propuesta? Así es. Entiendo que además está en el programa de gobierno la creación de un museo de la democracia, pero la primera noticia que tuvimos estaba relacionada con la posible idea de hacer un museo de la transición. Sin embargo, rápidamente, al menos en la comisión, llegamos a la conclusión de que más que hacer un museo de la transición, lo más adecuado política e historiográficamente era hacer un museo de la democracia. Entendía este como un concepto en disputa que tiene un largo aliento, digamos, que tiene una larga historia, siendo la transición una parte muy importante de ella, pero que no nace ni muere en 1990, ¿no? Pero si los hechos que se encadenan hacia atrás, ¿cuál puede ser el germen de la democracia, el origen de la república? No necesariamente. No necesariamente, porque la república no te transforma inmediatamente en un seguidor de la democracia. De hecho, las primeras décadas de la república, digamos, entre 1810 y 1840, el concepto de democracia no es particularmente bien mirado. Es mirado con cierto recelo porque se le asocia a la democracia ateniense, que solo funciona en ciudades muy pequeñas, o a la democracia de los revolucionarios franceses, a los jacobinos, ¿no? Y los jacobinos son anatema para los primeros republicanos chilenos y latinoamericanos, me atrevo a decir. Sin embargo, el concepto sí existe. Uno lo encuentra en 1822, por ejemplo. Camilo Enrique está hablando de la democracia representativa, a diferencia de la democracia antigua o la democracia directa, digamos, ¿no? Y ya yo diría en los 40, 50, 60 se va consolidando una suerte como de consenso democrático de que el régimen político a adoptar no solo tiene que ser el republicano, sino que el tiene un germen reconocible. O sea, no creo que sea el 23 de octubre a las 6:40 de la tarde, pero exacto. Pero tiene personajes, hechos. Sí, hay hechos, hay personajes y hay conceptos. Yo diría que el concepto fundamental acá es el de representación. Lo que tanto la Constitución del 28 como la Constitución del 33 adoptan es el régimen representativo, no es el sistema democrático. Sin embargo, en los 40 y en los 50 del siglo XIX, la democracia pasa a ser entendida también como parte fundamental del régimen representativo. Y ya obviamente que ese significado va mutando a raíz de las coyunturas que todos conocemos. Lo que tú planteabas también, que si uno habla de una democracia en Chile, al menos, no es lineal. O sea, la línea va a ser cambiante. Va a ser cambiante. Porque hay muchos hitos que han ido modificando y avanzando en esa democracia, como el voto femenino, etcétera. Exactamente. O sea, es lo que yo decía en la tercera hoy en la tarde, ¿no? Si uno pusiera una línea entre 1810 y 2010, y uno estudiara la democracia, esa no sería lineal, digamos. Esa línea de tiempo no es la misma, y hay muchos altos y muchos bajos, hay muchas luces y muchos oscuros, digamos. O sea, hablando, ¿no?, incluso antes de la etapa de la dictadura, estamos hablando, que claramente pero, no había democracia. Por supuesto, si yo lo que pienso, digamos, si la democracia se perdió en 1973, es porque esta existía, digamos, ¿no? Es una es una obviedad, pero la damos por sentada muchas veces, ¿no? Se perdió la democracia en 1973, pero no sabemos por qué se perdió ni cuál es la democracia que se perdió en 1973, que no es la misma de la Guerra Civil de 1891 o del golpe de Estado de Ibáñez el año 25-27, ¿no? Entonces, esos son los principios que como comisión, insisto, no sé en qué va a quedar, pero como comisión llegamos a la conclusión de que esos eran los hitos, los procesos, los eventos, los conceptos que deberíamos utilizar en un proceso. Dos preguntas. Cuando yo escuché Museo de la Democracia, dije, bueno, pero esto es consustancial, es inherente a la República, tú aclaras que no, por lo tanto, entonces amerita que se haga un museo para explicar una trayectoria que no es la misma que la del país, para qué decir, ni desde la colonia, ni desde el descubrimiento, absolutamente, ni desde la propia República como país independiente. Es decir, ahí amerita hacer algo especial. Pero hay otra cosa que es interesante. ¿Qué pasa si es que yo a ese grupo, que más bien no conozco al 100% de las personas que me mencionaste, pero al 93,6, obedecen a un determinado sector de pensamiento? Si yo lo meto a la juguera y lo mezclo con pensadores de otro sector,
¿Me van a dar los mismos lineamientos que ustedes plantearon en esa comisión? Bueno, no lo sabemos porque no llegamos hasta ese punto, pero una de las recomendaciones de la comisión es que a partir de un cierto consenso, esto es, de que la democracia existe, de que no es un fin en sí mismo, de que no está garantizado, de que hay que estudiarla, de que es compleja, de que es problemática, etcétera. A partir de ese consenso, nosotros recomendamos formar una nueva comisión que estuviera formada, valga la redundancia, por historiadores y cientistas sociales de distintas tendencias, claro, y que estudiaran distintos procesos históricos, ¿no? Insisto, no hemos llegado más allá de eso, de esa propuesta, de esa conclusión. Ustedes lograron poner de acuerdo un poco en ver, ya, si hacemos un museo de la democracia, ¿qué es lo que debe abarcar? ¿Desde cuándo? O sea, no solo tengo entendido que Mauricio Rojas, que es el que básicamente desencadena toda esta conversación que estamos teniendo hoy, él estaba en esta comisión y él fue el voto minoritario que planteaba que fuese un museo acotado solo a la transición. Ustedes plantearon, finalmente ganó por mayoría, que fuese un periodo más amplio, ¿no? Sí, no entró en competencia, digamos, no fue... No era votar, pero era una elección. Pero efectivamente un grupo mayoritario de esa comisión llegó a la conclusión de que lo más razonable era hacer un museo de largo aliento, de larga data. Mauricio se concentró más bien en la transición, cuestión que me parece bien para una etapa determinada de ese museo, pero creo que el Museo de la Democracia debería ser mucho más que eso. O sea, no puede ser esa sola sala. Exactamente. Es que uno escucha desde el 90 a la fecha, yo no sé si solamente googleando uno puede buscar 25 declaraciones de gente inteligente, informada, que dicen este es el fin de la transición. Se ha anunciado el fin de la transición, entonces ese museo podría tener 70 salas anexas, cuando lo dijo Tironi, cuando lo dijo todos los sociólogos que van un poco haciendo, exacto, van haciendo historias más recientes, si se quiere, por definirlo de otra manera, la historia. Ahora, pero es que tú dices que define ese tiempo, es que la definición del tiempo y los elementos ya cambiarían si yo le meto a Gabriel Salazar, por ejemplo. Absolutamente, él tiene un libro, La democracia de los pueblos, de hecho, que él, a ver, es que yo creo que lo importante acá, y precisamente tiene que ver con lo que han dicho los sociólogos desde el 90 en adelante, que la transición nunca se haya acabado, o que se acabó no sé cuándo, es porque la democracia está siempre en disputa, es un objeto en disputa, es un problema histórico en disputa. Pero esa disputa no es algo negativo per se, es algo que como historiadores debemos intentar comprender, intentar mostrar, en este caso a través de un museo, las complejidades, los vaivenes, digamos, los altos y bajos de esa democracia. Nosotros creemos, quizás un poquito ingenuamente, de que habría espacio como para hacer una comisión suficientemente amplia para que concordara al menos en esos fundamentos. Es que es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo en el escenario actual. Es lo que el otro día, bueno, aquí el viernes estuvo Arturo Fontaine, quien es miembro del directorio de la Fundación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y decía que ese museo, que no es lo mismo que este claramente, tiene una opción, o sea, opta por un punto de vista, opta por una mirada de la historia y se presenta como tal. Un museo de la democracia tendría que recoger el llamado contexto, que es lo que hoy está en disputa. Sin duda. ¿Cómo se hace una pieza museográfica de eso, que es algo tan increíblemente subjetivo y tan emocional al mismo tiempo? A ver, yo diría dos cosas. Una cosa, lo primero es que yo creo que Arturo tiene toda la razón. Una cosa es el Museo de la Memoria, o los museos de la memoria, cuyo objetivo es conmemorar, recordar, moralizar, en palabras de Carlos Peña. Y otro objetivo son los museos temáticos, cuya función es empezar por el contexto, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que el Museo de la Memoria no tiene que necesariamente contextualizar, porque su objetivo es otro. Su objetivo es recordarnos que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a suceder. Y por lo tanto, que empiece el 11 de septiembre de 1973, no tengo ningún problema con eso. Ahora bien, si uno saca, si uno, digamos, pone a la memoria a un lado y pone a la historia en otro, un museo histórico necesariamente va a tener que contextualizar. Esa es la diferencia entre la memoria y la historia. Y por eso que el Museo de la Memoria no es un museo historiográfico. Un museo de la democracia, en cambio, sí sería un museo historiográfico. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, habrá que hacer una comisión de historiadores, de cientistas sociales, de políticos, hacer encuestas, focus group, etcétera, lo que sea, para que al menos
les enseñemos a nuestros niños que la democracia no está dada. En un fin en sí mismo, digamos. Quizá podría ser interesante, así como uno entra a los museos y se pone eso, sí, audio guía, sí, uno pudiera tener un salón determinado, por ejemplo, el inicio de nuestra democracia, y tener las voces de distintos historiadores diciendo, este hecho yo lo veo así, yo lo veo así, y yo lo veo de tal manera. Que fue una forma de enseñar también de que la historia no tiene una mirada única, sino que uno, claro, toma distintos elementos y los ve de distintas maneras. Es interesante, pero ya es de la amplitud ese. La idea de hacer este Museo de la Democracia, está bien, estaba en el programa de Piñera, nace a partir de esta idea del Museo de la Transición, pero ¿es necesario hoy día hacer un Museo de la Democracia en Chile? O sea, ¿somos tan como los bacanes de la democracia como para tener un museo de eso? Precisamente porque no somos los bacanes de la democracia es que yo creo que es particularmente útil y necesario. Por lo que decía antes, porque la democracia no es un fin en sí mismo. La democracia se construye y se reconstruye constantemente, ¿no? Muchos dicen, pero ¿y cuál va a ser la diferencia con el Museo Histórico Nacional? Claro. Por ejemplo, de hecho Lagos hoy en la tarde dijo, no, si el Museo de la Democracia ya está en el Museo Histórico. Yo creo que ese es un error de concepto, porque los museos históricos nacionales tienen por finalidad construir nacionalidad, identidad. Pero en el Museo Histórico Nacional no está la historia de la democracia. Ahí no hay mayores reflexiones sobre qué es la democracia. No hay mayores reflexiones sobre la expansión del sufragio. No hay mayores reflexiones sobre cómo y por qué la democracia te puede resolver cuestiones económicas o la cuestión social, etcétera. Entonces yo creo que son museos que se complementan, el de la memoria, el histórico nacional y un posible museo de la democracia. Y vuelvo sobre lo que estaba diciendo tú, José, es precisamente porque no somos unos bacanes de la democracia que no estaría de más volver a estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en nombre de la democracia además se han hecho cosas atroces, ¿no? El propio Pinochet justificó, legitimó el golpe de Estado en nombre de la democracia para sobrellevar el cáncer marxista, ¿no? Eso quiere decir, o sea, eso ya no puede ser un mayor ejemplo de cuán disputado es el concepto. Ahora, tengo entendido que el museo que ustedes miraron con mayor atención para hacer una propuesta es el museo que está en Australia, en Canberra. Sí. Tú nos puedes contar más de qué se trata, pero son colecciones de imágenes, de pinturas de época, de objetos, pero eso todavía no entiendo cuál sería la diferencia con un museo histórico nacional. El guión, como explicas tú, las cosas que tú pones en un museo histórico. El Museo Histórico Nacional, y está bien que así sea, está construido bajo el argumento, bajo la idea de que hay que explicar el origen y desarrollo del Estado Nacional. Si uno va a la sala 1 y termina en la sala última con los anteojos de Allende, ese es todo el tránsito. Es un tránsito que es lineal, identitario, nacional, ¿no? Un museo temático y problemático no tiene que necesariamente ser lineal, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia que es conceptual, que no es menor, digamos. Entonces los objetos que se podrían utilizar en un museo de la democracia no van a ser necesariamente los cuadros de los presidentes. O sea, una narrativa cronológica la del histórico nacional, el histórico es cronológico, claro, ¿no? O sea, vas avanzando y no se cuestiona por qué. Incluso pueden estar, yo no veo ese tiempo, ese museo se enteré en el colegio, creo, va a pasarte bien franco. Ahí está los anteojos. Ha cambiado el guión, sí. Ha cambiado el guión. Ya, así que voy a hablar de memoria, pero sí, me imagino que ahí caben los anteojos de Allende y cabe eventualmente la capa del capitán general, digamos. Por mucho, claro, que alguien la encuentre, que, y a mí en lo particular, que me parece abominable, pero es parte de nuestra historia, lo bueno y lo malo. Así es. No hay un valor allí. ¿Qué pondría por el Museo de la Democracia? Portadas de prensa. Intrínseco. O sea, ahí tienes que poner cosas que valoricen a la democracia. La nación es un valor en sí, la democracia creo yo que sí es un valor. Entonces, cosas que ayuden o abonen hacia la democracia. No necesariamente, te fijas, no es narrativo solamente. Exactamente. ¿No? Lo que, a ver, yo creo que un Museo de la Democracia debería ser temático, no necesariamente cronológico. Es decir, un tema sería la expansión del sufragio, por ejemplo. Es decir, cómo se expandió la democracia electoralista, que no es la única forma de estudiar la democracia. Otra tendría que ver con los principios detrás de la democracia, la soberanía popular, la separación de los poderes, las libertades individuales. Nosotros damos por sentado que la Iglesia y el Estado están separados,
Resulta que eso fue una larga conversación que se dio en uno de los poderes del Estado democrático, que es el legislativo. Bueno, todo eso habría que, digamos, bajarlo a un plano donde la ciudadanía pudiera entenderlo, complejizarlo de forma tal que, insisto, que no la dé por obvia, ¿no? Entonces se tendrían que escoger 6, 7, 10 grandes temas y luego decidir qué tipo de elementos, qué tipo de eventos se cuentan, etcétera, etcétera. Ahora, yo estoy muy lejos de saber cuál podría ser ese guión. Yo sí. Simplemente estoy diciendo cómo es, creo yo, que lo haría. Y te parece que es un aporte. Sí, sin duda. Y bueno, algo manifestó ayer en las entrevistas de prensa el presidente Piñera, pero para ti, Juan Luis, que participaste en esta comisión y estás más cerca del tema, ¿te pareció que está encaminado en hacer un museo en la idea de lo que ustedes proponen o la idea de reducirlo a la transición todavía está rebotando? O sea, a partir de las frases del presidente yo me quedé como con una muy buena impresión de que el objetivo actual al menos sería hacer una democracia de larga data, o sea, un museo de la democracia de larga data, entendiendo la transición como un elemento de ella, pero no como el único. Si eso es así, yo estoy sumamente satisfecho con las palabras del presidente. Va a dejar de ser... Por mucho que queramos hacerlo de larga data para evitar los problemas de... No va a dejar de ser complejo. Va a ser hiper complejo. ¿Cómo va? Por ejemplo, esto dice el salón del sufragio, el salón de las veces que estuvo en riesgo. Bueno, por ejemplo, entonces claro. Tú vas a poner, ¿no es cierto?, la crisis en el gobierno del golpe de Ibáñez, ¿no es cierto?, la República Socialista de los 30, los 90, que fueron, sí. Y que están todos los protagonistas de los 90, están varios en la moneda. Ahora, ¿no? Para decir solo una cosa, yo creo que algún consenso mínimo se tiene que tener como comisión. Esto es que la democracia que se está estudiando es la democracia representativa, no la democracia asambleísta o la democracia directa o la democracia comunal. Ahí ya tenemos un problema. Hay un problema, pero me da la impresión que, al menos académicamente, yo creo que se podría conseguir un consenso de que la democracia que nos rige actualmente, nos guste más o menos, es una democracia representativa. ¿Qué pasaría con los colegios, por ejemplo? Las clases de educación cívica, que son donde se tocaban estos temas, ¿no? Pero ya prácticamente no hay clases de educación cívica. Ya no hay. Entonces también, por eso a mí me llama la atención de esto de hacer un museo de la democracia, pero finalmente la democracia tiene que ver con la cultura de los pueblos, la educación de los pueblos, y si en los colegios no están enseñando... Habrá que enseñarlos en los museos, entonces, porque, o sea, si no hay educación cívica, o la educación cívica ha sido reducida a no sé qué, la verdad, me parece que estamos dando por sentado algo que se puede perder en cualquier minuto, sin ser catastrofista, ¿no? Pero por algo no hay educación cívica, y creo que es bien importante la educación cívica. Juan Luis Osa, te agradecemos mucho por venir a comentar este proyecto. Yo el presidente Piñera, en la particular anoche lo vi, que, o sea, me da la impresión de que está tan en pañales en su cabeza todavía, no lo ha bajado, porque todavía uno le preguntaba sobre el de la memoria y contestaba por el de la democracia, por el de la democracia y se confundía con el de la memoria, porque yo creo que él todavía no lo tiene en su cabeza como una pieza de puzzle instalada y pum, ¿cómo lo va a poner? No están sus límites claros. Pero Le vino encima un poco. Pero es interesante, es un interesantísimo proyecto. Juan Luis, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Gracias, por la invitación. Juan Luis, por haber venido, y nosotros nos tenemos que ir, Matías del ¿Ya Río. Nos tenemos que ir? Sí, se nos acabó el Hasta tiempo. Luego. ¿Cierto? Pero no se vayan. ¿Qué hay? ¿Hay sintonía crónica? No, ahora terapia chilensis. Viene terapia chilensis. Está Héctor Andrés Benítez y está Silvia Aguirre. Y sintonía crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Hoy arte y cultura de los 80. Buenísimo va a estar entonces. Ahí no había mucha democracia. No. En ese periodo artístico. Y bueno, y después están todos invitados, por supuesto, a revisar nuestro sitio web duna.cl. Pueden ver esta entrevista y también la que esta mañana le hicieron a Hablemos en Off a Hernán Larraín Mate, presidente de Evópoli, que después de la comida de anoche en que el mandatario le estiró las orejas, ¿no? No fue lo que dijo. ¿No? No. Bueno, están juramentados a no contar lo que pasó, pero no, es hacer lo que indica el sentido común de un líder de un gobierno de coalición, que es poner los mínimos comunes y ordenar. A ver, no hace falta que tire la oreja si se tira la oreja por el diario, unos sí, con otros. Es cierto. Gracias, José, que te vaya muy bien. Gracias, Matías, que a ustedes que estén muy bien y hasta mañana. Hasta mañana.